parroquiano de la taberna sabrá cómo puedo colarme en la iglesia. Podría buscar a la hija del borracho en los suburbios o intentar averiguar algo más aquí. Aún no he vaciado. Perfecto. Debo marcharme. Hasta otra. Bien, irense. Pues estas son buenas. He vaciado el vaso y ese obispo. De campa, por ya. Yo creo que puedo entrar perfectamente por. De hecho, mira, abre por completo. Esta es la máxima brisa que hay. Pero porque tú tienes siempre la puerta cerrada. Sí, la tengo. Y si la tengo abierta, no duele. Al final lo que te digo es, si tú estás bien, por mí no te preocupes. O sea, al final yo en cuanto apague esto, más o menos se aclimata todo. ¿Sabes? Pues en vez de la 24, por la 25. Si tienes frío, por el aire, porque por la ventana no entra. Ahí estoy. Vamos a ver. Ha faltado poco. De nada. Tu padre me dijo que te había llevado el obispo. ¿Mi padre? Sí, los soldados del obispo. Y yo no he robado nada. Querían darme la Deliverance. ¿Le robaste al obispo? Menudo atrevimiento. He dicho que no le robé, ¿verdad? Bueno, no cogí su plata. Solo una llave de la iglesia. Quiero esa llave.
Igual que los soldados, pero llegas tarde. Se la vendí a los bandidos de las alcantarillas. Se la dejé barata. Mi premio por ayudarte es luchar contra bandidos. No me lo agradezcas. Buena suerte. Las alcantarillas apestan. Tengo que volver con mi padre o volverán a echarle de la taberna. A punto están, la verdad. Esto deben de ser las alcantarillas. Huellas frescas. Los bandidos deben de estar cerca. Ratas. Son pequeñas, pero de dientes afilados. No sé si os tenía que matar. Lo hecho, hecho está. Esto está embalado para el transporte. Los bandidos hacen contrabando. ¡Qué suerte! He sabido que el obispo tiene salas atestadas de plata y objetos de... ¿Eh? ¿En serio? Flipa. El destino. Ah, pero no, no lo vayas a ver. Okay. Lleva una cruz cristiana engastada en la cabeza. Debe de ser una iglesia. Buenas, Estelian. Hostia, el DLC de Francia, tío. El sistema de asesinatos es como el de Unity. De buscar las oportunidades y todo esto. Hemos cerrado, lo siento. Prueba suerte atrás, escaleras arriba. Oh. Aún no he vaciado el vaso y ese obispo me hace sentir incómodo. Para ser siervo de Dios, tiene muy mal genio. La puerta norte de la iglesia. Veamos. ¿Y cuál es la puerta norte de la iglesia? O sea, va, vamos a ver. Depende de lo cortito que sea este, a lo mejor incluso nos da tiempo de comenzar el del Ragnarok, ¿eh? Completarlo ni de puta coña. Eso sí. Aquí necesito ocultarme. Objetivo está asesinado. Has llegado a la zona de infiltración. Dentro de ella está el obispo. Vale, tengo varias oportunidades que son formas exclusivas de acercarse a tu objetivo y asesinarlo de forma dramática. ¿Ves? ¿Cómo se termina la sub? El día 24. Bien.
¿Vienes a por Deliverance? Sí. Bueno, no sé. Quiero estar cerca de Dios. Pero esos gritos no me gustan nada. ¿Qué te parecen a ti? El de Francia, ¿es el ritual de creo que sí. ¿Lo hace Engelwyn? Sí, lo hace él solo. Soy el siguiente. Y ahora no sé si me apetece. Si quieres, cédeme tu lugar y veo yo a Engelwyn. Entonces podrías irte. Dime qué tengo que hacer. Necesitas una túnica. Sin su túnica especial, no te dejarán entrar. Luego atraviesas el pasillo y hablas con el cura. Dame tu túnica. ¿Mi túnica? Me dieron una, pero no me la he puesto aún. La he dejado por aquí. La encontraré y ocuparé tu puesto. Deberías marcharte antes de que te llamen. Sí, sí, tienes razón. En cuanto me tranquilice un poco, me iré. No puede ser. El obispo Engelwyn no me... Uy. ¿Qué hacen en el sótano? Sea lo que sea, lo de Ibrans, suena a ciago. Tengo que encontrar al obispo Engelwyn. ¿Sabes dónde está? Si has venido a por Deliverance, aún te queda un rato. Mi hermano lleva esperando arriba varias horas. Ok. Veo que te has preparado para el ritual. Toma esta llave. Prepara tu corazón y cruza esta puerta cuando lo creas conveniente. El obispo te estará esperando. Bienvenida, viajera. Llevas los ojos tapados, pero me ves. La justicia y la inocencia son ciegas y ven mejor gracias a ello. Encuéntralas, ilumina el camino y regocíjate en los tesoros de Dios. Dios es luz y en él no hay oscuridad. El camino que atraviesa las tinieblas hasta tu Deliverance queda en evidencia a la luz del Señor. Es con este dos. La justicia y la inocencia iluminan el camino. Sin ellas estamos ciegos. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos regresaremos. Desvístete y entra sin más compañía. ¿Cómo? ¿Literalmente me acabo de decir que me desnude? ¿O era una forma de hablar? No sé si era una forma de hablar, pero yo lo he hecho. Ya que... Esto es lo que más pedí. Yo creo que no tengo que hacer esto, ¿eh? Vístete de vuelta. Engelwyn. Siempre ha sido así. Deliverance. O muerte. Otra alma para la villa del juicio. Todos sus juicios son justos. Este disfraz no será tan convincente de cerca. Debería mantenerme a distancia de los guardias. Siempre ha sido así. Deliverance. Muerte. ¿Qué hago? Otra alma para la guía del juicio.
Todos sus juicios son justos. Amén. Bien. Ahí está. Adelante. ¿Sabes por qué estás aquí, hija mía? Sí. Se te ha elegido para participar de un gran honor. Pero eso es solo el principio. Lo que viene ahora no será agradable. Recuerda lo que nos dice el Señor. A quien mucho se le da, mucho se le reclamará. Sí, lo recuerdo. Hubo otros antes que resultaron indignos, como habrás visto. Confío en que te vaya mejor. Seguro. Tu aplomo habla bien de ti. Cuando empecemos no podremos parar. No atenderé a tus súplicas. Tu alma depende de ello. El diablo no soporta el dolor, pero tú sí lo harás. ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendo. Puede que descubras en el dolor un delicioso placer. Dios mismo dispone de él como una gracia que nos ayuda en nuestras cuitas. Ahora, prepárate. Quítate la túnica. Y no salgas de la piscina hasta que yo te lo diga. ¿Tengo que estar desnuda? No te preocupes por el pudor. Cuando lo hagas, los guardias se irán y nos quedaremos solos para el ritual. ¿Ah? Vale. Guardias, idos. Muy bien. Has tomado la decisión correcta y ya podemos empezar. Acepta, te lo ruego, esta ofrenda voluntaria, señor. Asesinar. Tu ofrenda se ha aceptado. Y encima, llevaba cero testigos. Una llave y un emblema muy extraño. Tengo que salir de aquí antes de que lo descubran. La mente de ese obispo estaba afectada por algo que no comprendo. Llevaba una empatía y muchas riquezas. Engelwind sería un gran saqueador. Pero muchísimas. Vaya sorpresa. Aguanta. Aumenta tu velocidad cuando te rodeen tres o más enemigos. Espérate.